La muerte es un tema recurrente en las películas de Alejandro Amenábar. Si Los Otros era una visión de la familia desde el lado oscuro, desde la muerte, Mar Adentro es una visión de la muerte desde la vida, desde lo cotidiano, lo natural, desde un lado muy luminoso. Para un director-compositor como Alejandro Amenábar, resulta curioso comprobar cómo, a pesar de las distintas versiones y reescrituras de un guión, un buen día te encuentras dando tijeretazos en la sala de montaje. Según lo explica el propio director, es una lección que he aprendido definitivamente con Mar Adentro. La mirada precisa de un actor o una actriz, la fuerza de la música o el propio montaje de imágenes acaban muchas veces desplazando las palabras. Para Alejandro Amenábar, la experiencia cinematográfica debería ser un viaje. No un vuelo necesariamente, pero sí un viaje emocional, algo que te saque de tu realidad y te lleve a otra. Mar Adentro es, o pretende ser ante todo, un viaje. Un viaje a la vida y a la muerte, un viaje a Galicia, al mar y al mundo interior de sus protagonistas. Conoceremos a un director que a la vez es compositor. Alejandro Amenábar nos conducirá en su viaje emocional a escuchar el cine. Mar Adentro está protagonizada por un hombre que pasó 30 años en una cama, llenando su ocio no solo con la lectura, sino con la música, por lo que había que darle un lugar destacado en la película y de paso convertirla en un instrumento fundamental para entrar en el mundo interior del personaje. Mirando atrás, ¿qué es lo que tienen en común mis tres películas y quizás esta cuarta? Es que hablan sobre la muerte. Yo tengo la intuición de que después de la muerte no hay nada. Fue verlo en televisión y llamarme la atención cómo lo expresaba, cómo hablaba, la tranquilidad con la que pedía algo que nos puede parecer tan chocante como es morir. Después compré su libro, después de que muriera. Me pareció que estaba muy, muy bien expresado, pero no había manera todavía de trasladar esto, no veía la manera de trasladarlo dramáticamente a una película. El proceso de documentación que se inició pues, buscando en prensa, hicimos un viaje a Barcelona, estuvimos hablando con gente de DMD y ahí Alejandro entró en contacto con Gené, que ha sido una persona vital para ir descubriendo los detalles de la historia de Ramón. Es una tortura de estar siempre pegado a tu... Creo o quiero pensar que esta historia es fiel al espíritu de Ramón. La gana de escapar todos los días de esa sensación. Yo le preguntaba sobre todo a Alejandro cómo iba a hacer que esa historia no resultara claustrofóbica. Entonces recuerdo que hicimos un estudio de cómo estaba compensado interiores con exteriores en la película. Eso llevó a que a lo mejor alguna secuencia que estaba en interior pasara a exterior. Hemos puesto muchísimo esfuerzo en darle ventanas a Ramón San Pedro y al espectador. La ventana era un elemento muy importante para él. En la ventana él decía que no necesitaba nada más, que ahí tenía su mundo, su universo, él se recreaba viendo los pájaros pasar y le hemos intentado por eso dar mucha fuerza a la ventana en esta historia. Yo creo que es una película muy humana, pretende ser una película muy humana, centrada en los personajes y eso, hablamos de la vida, de la muerte, de Dios, un momento, lo bajamos todo y vamos a hablar aquí de esta gente, de lo que está pasando aquí y ahora. Amenábar no buscó hacer una película fría, para él esta historia tenía muchas posibilidades y la emotividad venía de la propia esencia de la historia, de personajes conteniendo la emoción por lo que les está pasando alrededor y con la música su opción fue arriesgarse y bordear los límites. Y echarle muchas horas delante del teclado. No tengo conocimientos musicales,
Entonces, con una claqueta voy sumando pistas y voy sacando los temas. Además, es lo que tiene la música, yo creo, que no hay igual las horas que he hecho. O sea, hay días que no te sale nada y no te sale nada. Es decir, lo tienes que pasar delante del teclado, porque si no me siento mal, mi conciencia se siente mal. Corres un riesgo cuando haces una película así. Es que se te vaya mucho la mano por el lado del melodrama, pero por otro lado yo siempre he pensado que el melodrama es un género como cualquier otro, como el suspense, como la comedia. Entonces, en una comedia la voluntad es hacer reír, y en un melodrama la voluntad es provocar la lágrima. Ya veo que tampoco quieres hablar de esto. No, estoy recordando, mujer. Estoy recordando. Cuando quise darme cuenta, estaba en el aire, saltando sobre una poza casi vacía. ¿Perdiste el conocimiento? No, que va. Me quedé boca abajo, flotando poco a poco. ¿Y sabes qué? Es verdad eso que dicen de los que van a morir. Eso de que, de repente, ven los momentos más importantes de su vida. A mí me pasó. ¿Y qué viste? Y la música va a ir por ahí. No voy a intentar hacer una música fría o que no arriesgue. Voy a intentar con las armonías y con la instrumentación, pues que levante la película. El riesgo, ya digo, siempre es pasarse. Seguro que habrá espectadores que piensen que me he pasado y otros que no se lo parezca. Yo, el músico que más he admirado toda mi vida y siempre he dicho por el que me empecé a interesar por la música de cine y casi por el cine, fue John Williams, pero voy a intentar evitar que suenen armonías muy pues de Hollywood. Es lo que me gustaría. No me gustaría que sonaran... pocos intérpretes. Pianísimo. Y aquí entra una trompeta. Yo pienso que el músico ideal habría sido Ennio Morricone. Cinema Paradiso, la película tiene algo de eso. No sé si le dará un aire más italiano a la música, pero creo que de algún modo va bien con este universo. Cuando vi esto montado, parece un poco que es, en vez de ser un homenaje al abrazo entre T y el niño, parece que es Frankenstein que se está acercando. Entonces, reduje este plano al máximo y también perdió sentido el ponerle música a este momento. Dame un abrazo. Entonces, esto ha quedado sin música y lo he buscado el comienzo del tema, cuando finalmente le da el abrazo, que eso lo potenciaremos en sonido. Ahí, le da el abrazo y arranca el tema. Y luego también es importante que esté intentando esta vez las respiraciones. Silencio. Vuelvo a entrar. Es como la película. En la película es muy importante el mar, el sonido del mar, las olas que van y que vienen. Y es algo también que estoy intentando un poco con la música. Va la música, se calla, dejamos oír el directo, vuelve a entrar la música un poco como el oleaje. Tema que se llama El viaje, que es el viaje de Ramón a Coruña. La combinación entre instrumentos celtas, pues puede ser la gaita, y orquesta clásica. Bueno, y si luego colabora Carlos Núñez en arreglos o interpretando, me gustaría explorar un lado un poquito más puro. He dividido la música en tres temas. Uno es
el tema principal, el tema de Ramón. Es muy importante el momento en que recuerda cuando dio la vuelta al mundo. Hay una cosa tanguera, igual le puede venir bien en el arreglo. Trabajando sobre el tema de Julia, que se corresponde un poco más con el tema de amor. Ese es claramente tema de amor. Y en el de Rosa ya digo que en principio puede pegar quizá el tema más rural de todos por el personaje, pero me ha salido una cosa un poquito fría. Un poquito triste también. Siempre lo he intentado hacer porque por miedo, por querer no acaparar, pero tener la sensación de que yo sabía mejor que nadie lo que quería, y como más o menos me defendía con el teclado, pero creo que igual también debería probar y darle una oportunidad a alguien, y darme una oportunidad a mí de dejar que otra persona pruebe y pruebe melodías y me haga propuestas musicales, y si definitivamente no funciona, volver a intentarlo yo, pero creo que sí, la próxima película voy a intentar desentenderme de la música. Amenábar no buscó hacer una película fría, para él esta historia tenía muchas posibilidades y la emotividad venía de la propia esencia de la historia, de personajes conteniendo la emoción por lo que les está pasando alrededor, y con la música su opción fue arriesgarse y bordear los límites. Creo que he llegado a la conclusión de que mi parte favorita es la grabación con los músicos. Ha acabado el rodaje, las peleas de montaje, ha acabado la fase de composición y bueno, lo único que te queda es que vas allí, te tomas tu cafecito por la mañana y dejas que esta gente haga maravillas. Acompañan, al menos en estas dos últimas películas, Claudio Jani como orquestador y como director de la orquesta. Y bueno, Lucio Godoy, con el que llevo ya unas cuantas películas. Tiene mucho talento, muy buen gusto y sabe lo que realmente va con las imágenes. Quisiéramos grabar el ostinato de 22, 23, 24, 25. Cuando empieza a componer siempre digo lo dejo y él siempre es el que me dice, no, venga, inténtalo. Dile a Claudio que no se le baje cuando se le baje. Hay una comunicación que en este caso a veces iba de mí a Lucio, Lucio a Claudio y Claudio a los músicos. Que suba bien. Vale. Claudio, dime. Dice Alejandro que tengas cuidado de que no se te baje, así lo dice él, en el 18. Mira, la cuerda hace esto. Cuando intento comunicarme musicalmente, mi principal problema es que no sé leer ni escribir, ni si me apuras tocar, porque toco de oído. Muchas veces tengo que recurrir a cantárselo literalmente a los músicos. Lo que pasa es que si son músicos tan buenos como estos, lo pillan enseguida. Composer asks if it's possible to play ta 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 ta. Espera, ven. Te lo va a cantar Alejandro, escucha. ¿Lo pongo a todos? No, si te ocurra, Vale. Pues cántalo tú. No. Se lo pongo a él, venga. Escucha.
1, 2, 3, 4. That's the composer voice, huh? 1, 2, 3, 4. Tenemos una historia de un hombre tetrapléjico que pide la muerte. Podríamos optar por un quinteto o un cuarteto, o quizá solo un piano o quizá una guitarra, o podríamos optar por una orquesta de 60, 70 músicos con toda la cuerda tocando pianísimo, pianísimo, como la colcha que cubre a Ramón en su cama. Esa era mi idea un poco de lo que era el personaje y de cómo la música debía acompañar la historia. Mi participación o colaboración con Carlos Núñez básicamente nació de Negra Sombra. Yo oí ese tema cuando estaba localizando la película y me enamoré de esa canción. No sabía muy bien cómo la iba a incluir en la película, pero pensé, digo, esto hay que incluirlo como sea. Nos pusimos en contacto, nos dimos un tiempo hasta que yo tuviera compuesta toda la música. Le mostré la película con las maquetas colocadas. Le gustó mucho, sobre todo encontró que la música tenía posibilidades de llevársela a un lado más celta, más en lo que es su estilo. Y realmente aportaron mucho y consiguieron que el sonido fuera íntimamente celta, es decir, que de pronto no fuera la gran orquesta sonando, sino que fuera la gran banda celta tocando y celebrando la vida. Bueno, el sonido, yo creo que en esta película, como en todas las que he hecho, el criterio es un poco el mismo. El responsable máximo es Ricardo Steinberg, con el que he trabajado pues, en las cuatro películas y me entiendo muy bien y entiendo muy bien su concepto de sonido, que es básicamente el cine es un rectángulo, es bidimensional, con lo cual todo lo que vemos en pantalla debe estar generalmente delante. Lo que sean música y efectos, nos lo llevamos. Cuando queremos lograr algo especialmente efectista, por ejemplo, la secuencia del vuelo, ahí el sonido fue fundamental, porque el sonido realmente te está envolviendo, oímos el tenor que se va de un lado a otro, etc. Pero el resto del sonido, siempre en pantalla.
Estabas aquí y vino volando. Y luego algo que sugirió Ricardo, que también tiene mucho sentido, que es que tenía que ser un poco como las olas, ¿no? Las olas son como la respiración del mar, ese ir y venir. Está con las entradas de los flashbacks, ese fundir las respiraciones con el sonido de las olas. Amenábar quiso que el ir y venir de las olas, ese incesante aliento marino, arropara a Ramón en su viaje, confortándole, dándole ánimo, una gran masa orquestal dominada por la cuerda, creciendo y decreciendo serenamente, sin perder la compostura, como el personaje. El escuchar a los músicos dando vida a la partitura es para un compositor uno de los momentos más emocionantes de todo el proceso creativo. Músicos como Carlos Núñez consiguen que este viaje planteado a los espectadores sea también un viaje a Galicia, contribuyendo a que el alegato del protagonista, que fue un canto a la muerte, sea también un canto a la vida. De Ramos San Pedro, ¿verdad? No tenía yo ganas de llevarlo, hombre. Como lo señala Amenábar, la música es emoción pura. Con ella no puedes razonar y él no ha podido plantearse hacer esta película sin música, porque es lo que realmente hace llegar a la emoción de lo que quiere transmitir. Para él, como para muchos directores con sensibilidad y sentido musical, este lenguaje invisible es vital en el cine.